Hola, buenos días. Una vez más les saluda Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado. Para mí es un honor estar al frente de esta conducción y seguir compartiendo información relevante de gran interés sobre el deporte de las personas con discapacidad. Muchas gracias a todo nuestro auditorio por estar una vez más en este espacio. Sería ingrato dejar de agradecer a las autoridades nuevamente que integran a la Dirección General del Deporte Universitario y que hacen posible tener estos espacios y así poder compartir temas de interés, sobre todo del deporte adaptado. De verdad me emociona muchísimo poder continuar con esta serie de tópicos del deporte adaptado y hoy con el tema ¿el fútbol es inclusivo? Es una pregunta muy interesante, ¿no creen? Sin embargo, de esta pregunta me nacieron otras más que seguramente a muchos de ustedes también les han surgido. ¿Cuándo es deporte inclusivo? ¿A qué le llamamos deporte adaptado inclusivo? ¿Es lo mismo deporte adaptado que deporte inclusivo? Pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues con la exposición de cada uno de nuestros participantes, llegaremos a responder todos estos cuestionamientos, para lo cual me voy a dar a la tarea de presentar a cada uno de ellos. Para mí es un honor presentar a Sergio Adrián Morales, que es el capitán del equipo representativo de Fútbol 5 de esta Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM. Es un atleta con discapacidad visual adquirida, con ya 13 años que tuvo la desfortuna de perder la vista y ser un ciego total, y esto lo tiene en la clasificación B1. Actualmente da clases de fútbol 5 y deporte adaptado en la alcaldía de Iztapalapa, pero también le gusta tener retos y hacer cosas diferentes, y le gusta practicar el breakdance y tratar de meter un balón en espacios pequeños como parte de su entrenamiento. Así, le gusta intentar porterear y de esta manera ir agudizando el sentido del oído, escuchar libros, y es muy perseverante en todo lo que se propone. Uno de sus sueños es tirarle un penalti a Alfredo Talavera y conocer al delantero Juan Ignacio Dineno, jugadores de los Pumas, por supuesto, ¿quién más, no? Son los mejores. En segundo punto, vamos a presentar a Josué Pensado, jugador del equipo representativo también del deporte adaptado de la UNAM en el fútbol 5. Es delantero y atleta con discapacidad visual en la categoría débil visual B2. Le gusta el ejercicio y le encanta entrenar. Él no ha parado de entrenar y entrena de lunes a viernes por lo menos una hora, hora y media diaria. Le gusta estudiar música, es pianista. Ya lleva tomando clases de matemáticas por más de 10 años. Estudia la preparatoria en el CAET 5, que es una escuela para personas con discapacidad, y a él le gustaría estudiar una licenciatura en nutrición y realizar una maestría en nutrición del deporte. Practica un deporte mental llamado Speed Cooper, donde es fantástico, y su reto siempre es hacer en el menor tiempo posible cada uno de los cubos. Anabel Morado, estudiante del segundo año de la licenciatura de fisioterapia en la UNAM, guía de corredores de ciegos y certificada en lengua de señas y braille. Anabel es una persona que se ha convertido en un apoyo fundamental en este equipo. Afortunadamente, no tiene una discapacidad y, sin embargo, se ha dado la tarea de apoyar y reconocer lo mucho que puede aprender y aportar a la comunidad universitaria con discapacidad. Así es que bienvenida de nuevo, Anabel. Luis Gerardo Martínez Hernández es nuestro invitado especial y es un estudiante del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM, atleta del equipo representativo del deporte adaptado de la UNAM en la disciplina de atletismo pista. Estudia el séptimo semestre de música corsa en la Facultad de Música de la UNAM. Ha sido galardonado con la presea Ignacio Bernardo Quintana Rioja en el 2018 en la categoría de patriotismo. Ganador de la presea dorada en 800 metros y plata 400 metros en la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Pues
demos paso a nuestro primer participante de esta mesa y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarme y vamos a seguir aportando. Pues vamos a darle paso y entrada a Sergio. Vamos, Sergio. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el compartirnos este espacio. Es un orgullo ser representante de la máxima casa de estudios en México. Y la disciplina que nosotros estamos practicando es el fútbol 5 para ciegos y débiles visuales. Este deporte es inclusivo, ¿por qué? Porque podemos compartir la cancha personas ciegas, débiles visuales y normovisuales. Los normovisuales son las personas que ven bien. En este caso, este deporte está adaptado porque somos 4 ciegos en cancha de cada equipo y competimos contra un portero visual. Entonces, una de las adecuaciones que tiene este fútbol también es el balón, que es este. La adecuación es que suena. Asimismo, dentro de la cancha nosotros utilizamos un antifaz para que no haya ventajas. Nos ponen un parche ocular y arriba el antifaz para evitar el que, si algún compañero que es débil visual alcanza a ver sombras o luz, tenga ventaja ante sus compañeros. Contamos con una guía de arco, que en este caso es Anabel, y otra de las chicas que nos apoya, que es Sharon Miranda. Ellas son una parte fundamental del equipo. ¿Por qué? Porque nos van guiando, nosotros vamos conduciendo el balón de forma de campana. El balón se pasa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, se va haciendo sonar. Este deporte es muy fantástico porque tienes que hacer varias cosas a la vez. Una de las palabras fundamentales en este deporte es el voy, para evitar choques entre compañeros y rivales. Si no dices voy, puedes tener un accidente. Entonces, nosotros vamos conduciendo el balón, vamos diciendo voy, vamos escuchando el voy de nuestros compañeros, de nuestros rivales, escuchando las instrucciones del director técnico y del guía de arco, que te dice vete a la izquierda, vete a la derecha, tienes a dos, tienes a uno, tira, y en eso se escucha el riflazo y de repente entra a la portería. Entonces, este deporte es incluyente. ¿Por qué? Porque podemos estar personas ciegas, débiles visuales y personas normovisuales, las personas que ven bien. Y también se pueden conjuntar el fútbol varonil y el femenil. Entonces, pues es un orgullo representar esta máxima casa de estudios. Entonces, este equipo ya lleva aproximadamente año y medio, somos pues los pioneros en formarlo. Está Josué Pensado, está Fernando Díaz, está Anabel Morado, Sharon Miranda, Carmen Rojas, su servidor Sergio Morales y también pues nuestra guía, la máxima autoridad con nosotros, que es Alejandrina Zamora, que es parte fundamental también de este equipo. Y pues agradecerles que nos brinden esta oportunidad de estar aquí. El fútbol 5 para ciegos en México ya tiene aproximadamente 10 años de existir. Este deporte se trajo desde Santiago de Chile, un chico de nombre Jorge Lanzagorta, él es de Puebla, estuvo estudiando en Santiago de Chile y conoció a jugadores de la selección de chilena. Entonces, él al regresar a México, con esta inquietud, decide implementarlo, se pone en contacto con uno de sus amigos, que es Raúl Ortiz, actual director técnico de la selección nacional, y empieza el fútbol en México en el 2010, se desarrolla el equipo de Topos Puebla, también se desarrolla el equipo de los Búhos de San Luis, ellos fueron los primeros en participar en un torneo internacional. También se formó una selección nacional. Como les comentaba, actualmente ha habido 8 nacionales, de los cuales Puebla ha sido campeón en 4, San Luis en 4 y ha sido el campeón actual. Como les decía, la selección mexicana se formó oficialmente en el 2011, participó en un Panamericano en Guadalajara, Jalisco en el 2011, obteniendo un cuarto lugar.
Después vuelve a participar en Panamericanos en Toronto 2015. Nos estuvimos capacitando para participar en los Juegos Paralímpicos de Río. Jugamos una Copa América en el 2017 en Santiago de Chile. En el 2018, por primera vez, la selección se presenta a un mundial en Madrid, España. En el 2019, se va a Sao Paulo a una Copa América y se obtiene medalla de plata. Asimismo, en el mismo 2019, en Panamericanos en Perú, también se obtiene una medalla de bronce. La selección mexicana está rankeada en el noveno lugar a nivel mundial. Y parte de los de la selección son muy buenos amigos míos, son conocidos. Está Javier Mosurrutia en la portería, Jonathan López, portero, Lalo Cerezo, de Topos Puebla, Edgar Carrillo, de Guadalajara, Jalisco, Moisés Cerezo, de Puebla, Raúl Ortiz, director técnico, Ricky Bonet, guía de arco, César Cuevas, es fisiatra. Tenemos a Gerardo Sotelo, de Coahuila, Rubicel de la Cruz, de San Luis, a Francisco Rangel, de San Luis, Gustavo Arana Magaña, de Guadalajara, Jalisco. Ellos son nuestros representativos en la selección mexicana. Yo he tenido la oportunidad de ser preseleccionado nacional y, como les comentaba, orgullosamente de representar a la máxima casa de estudios y ser un pionero en el fútbol 5 para ciegos. Pues, muchas gracias. Muy bien, Sergio. Pues, qué maravilla. Y obvio que nuestro sueño es que ya muchos de los representativos de nuestro país lleguen a salir de este gran equipo y poder ganar un torneo nacional, ¿verdad? Pues, muchas gracias, Sergio. Muchas felicidades, de verdad, por todo, por compartirnos esta historia del deporte. Y pues vamos a darle paso y vamos a compartir, vamos a darle el paso a Anabel, y que nos va a compartir y nos va a hablar un poco más de otro jugador, de otro integrante del equipo del deporte adaptado de la UNAM. Adelante, bienvenida, Anabel, una vez más. Hola, buenos días a todos. Espero que estén teniendo un buen inicio en su día. Y bueno, así como tenemos a Sergio, que es nuestro capitán del equipo y juega de delantero, también tenemos a Fernando. Fernando es otro jugador de nuestro equipo, él es muy bueno y, o sea, todos están en gran condición física, pero lo que le gusta mucho a Fernando es hacer jugadas de fantasía. Entonces, nos dimos a la tarea de realizar un video mostrando alguna de sus jugadas, y se los voy a mostrar en este momento. Esperen. Aquí está. Hola, mi nombre es Fernando. Fútbol es mi pasión. Me gusta el freestyle y el strip soccer. Lo que más me gusta es el lujo que se le da al juego cuando se hace una buena jugada. Y lo que se me hace más complicado es practicar el freestyle a ciegas. He jugado fútbol desde que era un niño, y el fútbol para personas ciegas y débiles visuales llevo practicándolo aproximadamente año y medio apenas. Y sí les puedo compartir que es todo un reto, porque tienes que aprender a jugar con los demás sentidos. Como bien mostraba Sergio, el balón que ellos utilizan tiene cascabeles adentro, y pues seguían con ese sonido. Pero algo que hay que recalcar en este momento es que a Fernando le gusta mucho hacer jugadas de fantasía. Entonces, estaba practicando para este video y se le voló el balón, y pues solo tiene uno, porque también son caros. Entonces, ese balón que está ocupando, bueno, que ocupó en el video, se lo prestó un amigo y no tiene cascabeles. Por eso no,
O sea, él hace, en serio, hace grandes jugadas, grandes. O sea, se lo pasa por el cuello. No sé, muchas, muy, muy buenas. Me ha hecho varios túneles, pero no son tan importantes. Y entonces, hay que recalcar, o sea, todo el control de balón y el manejo que tiene Fernando, porque, o sea, a pesar de que trae el antifaz, pudo realizar todo esto. Y ellos son muy buenos, de verdad. Deberían de verlos algún día. Son muy buenos. Una vez, el portero es una persona visual. Los demás son, traen antifaz. Débiles visuales o ciegos, pero todos traen antifaz. Y una vez a mí se me ocurrió decir como, ay, pues yo les portereo. O sea, fue la peor decisión de mi vida porque nada más aguanté de por sí a mí no me gusta porterear, pero nada más le aguanté, creo que un tiro justo a Fernando porque fue un cañonazo. O sea, obvio fue gol y obvio me quité. O sea, no iba a aguantar algo así, pero él es Fernando, otro de nuestros grandes jugadores. Muchas gracias, Anabel. Fue una gran experiencia, sí es cierto. Porque además lo curioso es que lo ensayó tanto y cuando lo iba a grabar, pues se le voló el balón, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo pudo resolver muy bien y eso siempre es relevante y son grandes anécdotas. Pero, ¿qué les parece? Si pasamos con Josué, que aparte de ser parte de nuestro equipo representativo, pues como ya dijimos, él también practica otro deporte mental, ¿no? El speed cuber, así se llama, ¿está bien dicho, Josué? Speed Bueno, pues muchas gracias por la corrección. Y Cube. pues adelante, Josué, muéstranos tus habilidades, por favor. Okay, perfecto. Pues primero que nada, es un privilegio estar aquí. Me da mucho, mucho gusto, mucha emoción y muchos nervios, pues, poder estar aquí. Entonces, bueno, pues comienzo. En esta mañana yo traigo tres presentaciones de cubos de Rubik. La primera es esta. Como pueden ver, es una pirámide. Es una pirámide, consta de cuatro colores. Y bueno, procedo a desarmarla para después hacer una breve descripción de cómo por dónde voy a empezar, cómo la voy a ir armando. Entonces, viéndola aquí, yo creo que voy a empezar por la cara amarilla, que es la más completa que tengo. Entonces, comienzo por la cara amarilla, meto una arista amarillo naranja, amarillo verde y finalmente termino con esta. El segundo cubo de Rubik es normalmente llamado 2x2, ya que nada más consta de esquinas, no de aristas, consta de 6 colores. Entonces procedo a desarmarlo igualmente aquí. Y ok, el siguiente paso es examinarlo. Viéndolo así como está, yo creo que la cara más conveniente sería la roja. Entonces, comienzo a armar la cara roja. Ok, luego procedo con la cara naranja. Y finalmente se termina. El siguiente es el tradicional, como todos lo conocen, cubo de Rubik, o también llamado 3x3x3, porque pues consta de en cada cara dos esquinas, una arista, entonces 3, 3 y 3. Este normalmente se arma por capas, ya sea primero empiezas con la de abajo, luego la de en medio y finalmente terminas por la de arriba. Entonces, procedo a hacer igual una breve descripción. Yo creo que voy a empezar por la cara blanca, formando primeramente una cruz. ¿Ok? Empiezo a meter la arista blanco-azul. Busco la arista que me falta, que es la blanco-verde, ya la encontré. Ahora me tocan las esquinas. Entonces meto una esquina y una arista blanco-naranja-azul. Luego una esquina y arista blanco-verde-rojo. Procedo por meter una esquina y una arista blanco, verde, naranja.
Y me falta una que sería la arista y esquina blanco, rojo y azul. Como pueden ver, ya terminé las primeras dos capas y ahora ya nada más sería terminar de armar todo el cubo por completo. Terminé la cara amarilla, como pueden ver, y finalmente se termina todo el cubo de Rubik. Y pues, muchas gracias. Esta fue la presentación de esto. Oigan, pues no podemos negar que ha sido impresionante lo que ha hecho Josué, ¿eh? Nos acaba de demostrar otras habilidades que tienen las personas también con discapacidad y que cualquier persona la puede tener. Si se dan cuenta, no tenemos que limitarnos. Y muchas felicidades, Josué. A mí me llevaría todo el día y eso ni siquiera sé si lo voy a lograr. Creo que en la vida he logrado uno. Me entretiene todo el día y dice que me desestresa, pero pues ahora ya me estresé porque el problema va a ser, el reto es terminarlo, ¿no? Entonces tienes que darnos por ahí unos tips y algunas situaciones. Es como, suena, se ve tan fácil que no, que no es fácil hacerlo. Pero vamos a hacer una pausa porque es momento de atender también a las preguntas y a las felicitaciones que el público nos está haciendo favor de dar. Y se las quiero leer porque no quiero que pase inadvertido, ya que también se desmañanaron con nosotros después de estas de festejos de fiestas patrias. Y uno, Diego Jiménez, nos saluda a todos. Diego Jiménez, una gran felicitación. Y espérame, Diego Jiménez nos mandó muchas felicitaciones. Felicita a Gerardo, que es un gusto verlo. Margarita García Franco, felicidades a todos. Antonio Vargas, traemos porra, un saludo por la participación, vamos equipo. Excelente el equipo de fútbol, que es inclusivo, es extraordinario. Conchita Santiago, felicidades a Anabel. Michael Ruiz, felicidades Sergio, un gusto poder aprender algo nuevo. Nayeli Solano Pineda, buenos días, les manda muchos saludos a todos. Rosario Baena Rodríguez, el deporte adaptado es la inclusión de los chavos con discapacidad. Uriel Bruch, Morales, saludos Sergio, Adrián, el mejor en el fútbol. Felicidades Fernando, muy buena demostración. Felicidades Fernando, gran atleta y excelente ser humano, igual que todo el equipo. Se debe insistir en el deporte adaptado e inclusivo y promocionar aún más. Seguiremos el trabajo hacia la promoción y el apoyo. Extraño mucho ir a verlos, Eva Rojas. Eva Morales, éxito a todos, felicidades, bendiciones. Sergio Adrián Morales, te quiero mucho. Rosario Baena Rodríguez, el deporte adaptado, la inclusión de los chavos con discapacidad en el deporte. La habilidad de Josué es admirable. ¿Nos das clases, por favor? Ya te están pidiendo clases, Josué. Alexandra Valeria, saludos Sergio Adrián, el mejor capitán, mucho éxito. ¿Cómo entrenar el fútbol de ciegos? No sé si fue pregunta o afirmación, pero ahorita contestamos. Felicidades, Miriam Velázquez, Laura Jiménez. La UNAM debe reconocer lo importante que es el deporte adaptado. Felicidades. Diego, me encanta el rugby, pero no puedo ni con el 3x3. Pues como se dan cuenta, son muchas felicitaciones. Ha sido sorprendente esta mezcla de lo que pueden hacer y no solo de la magia que hacen con el balón, aunque no suene, ya ven que lo domina, y ahora esto también con las manos, y esto nos da muchas habilidades mentales y todos. ¿Alguien quiere contestar cómo iniciar el fútbol rápidamente? ¿Cómo se puede iniciar en el fútbol para dar respuesta a esta pregunta? Miss de Jesús, muchas felicidades. ¿Alguno que quiera contestar cómo se inicia el fútbol, Sergio? Claro, para iniciar en el fútbol para ciegos, a veces no es necesario tener un balón que suene como este, porque como decía Anabel, este balón es caro, Antimás es exportado, entonces sale muy caro. Aquí en México no hay quien lo produzca, pero se puede adecuar, se pone un balón convencional, se mete en una bolsa de hule y se le pone
para que no se pise la bolsa, y con eso se puede iniciar la conducción de campana. Como les decía, es de izquierda, derecha, así lo vamos conduciendo. Y estamos perdiendo a Sergio con un poco, pero bueno. Y yo meto un gol, ustedes también pueden. Claro, Sergio, te perdimos un poquito en el audio, pero traduciendo un poquito lo que dijo Sergio, efectivamente es desarrollando mucho, sobre todo las habilidades en el oído. Como todo, hay que tenernos paciencia, calma. Siempre hay opciones antes de tener un balón tan especializado como el de con cascabeles por cuestiones de costos, ¿no? Pero la iniciación, empezando, pues yo creo que es que les guste el fútbol. Y segunda, pues ir desarrollando estas nuevas habilidades que tiene que desarrollar una persona que por alguna enfermedad o de nacimiento ha perdido la vista o la esté perdiendo. Pero, pues después de todas estas felicitaciones que ahora sí han sido bastantes, le vamos a dar paso y la bienvenida a Luis Gerardo Martínez, a nuestro invitado especial. Adelante, Luis Gerardo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, profesora. Y primero que nada, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir, informar a la comunidad universitaria, pero también a todos los que nos están escuchando en este medio digital, sobre un tema realmente interesante y que en lo personal me apasiona mucho, y es el atletismo adaptado en las personas ciegas y débiles visuales. Y esta disciplina, pues, tiene sus orígenes desde su quinta edición de los Paralímpicos. Relativamente, podemos decir que no es tan viejo si tomamos en cuenta que los primeros Juegos Paralímpicos fueron en Roma en 1960. Y bueno, al igual como ya notamos que en el fútbol se requiere de una persona convencional que esté apoyando a estos atletas, lo mismo sucede con el atletismo. En este caso es una persona guía, que literal son personas que son los ojos de los competidores a la hora de la competencia. Y bueno, para comprender más sobre este deporte, hay que tener claro las siguientes categorías. Perfecto. Dentro de las discapacidades visuales, en competencias de pista, hay tres categorías. La primera es T13, que son personas que tienen una reducción visual y no requieren una persona guía que los esté apoyando. En la segunda categoría tenemos a la categoría T12, que son personas con discapacidad visual que por su disminución visual requieren un guía, pero también de acuerdo a su discapacidad va a depender si sí o no requiere de este guía. Aquí el guía es opcional. Y por último tenemos la categoría T11. Aquí los atletas tienen una visión nula, son ciegos totales, y aquí es menester que un guía los esté guiando, y es forzoso también que usen un antifaz. Y a pesar de estas diferencias que tiene estas categorías, a todos los corredores se les asigna dos carriles o dos calles, esto para evitar algún accidente o también para que no sean descalificados si llegan a pisar otra línea que no es de su carril. Y también es fundamental tener en cuenta que para que un guía y un corredor compitan, es necesario que tengan un agarre, un lazo, o en inglés se le llama holding lock, que se puede traducir como
lazo de sujetación. Y todas las competencias nacionales se deben adecuar a estas especificaciones que emite el Comité Paralímpico Internacional en su reglamento y regulaciones que ofrece. Y en este sentido, el agarre debe de cumplir con ciertas características de longitud. En caso del atletismo en pista, la longitud máxima que debe de tener este agarre es, como lo podrán observar ahí, es de 30 centímetros de longitud. Aquí tengo, por si me quieren ver y al mismo tiempo apoyarse en la imagen que tienen en su pantalla, aquí tengo un agarre físico. Como vimos, el máximo de la longitud es de 30 centímetros. Y entre estos agarres, entre cada hueco, debe de haber una diferencia de 10 centímetros separada por un centímetro que diferencie la separación entre estos agarres. Y aquí también va a variar entre el agarre de ruta, que es más grande, tiene un máximo de 50 centímetros. Y en este sentido también es fundamental que el guía y el atleta tengan una comunicación tanto no verbal como verbal. ¿A qué me refiero con no verbal? Cuando un atleta está compitiendo, especialmente en las curvas, que es por lo general que a todas las personas con esta discapacidad visual se le complica, el guía lo va jalando o se van comunicando por el brazo. Porque en la hora de la competencia es muy difícil que por el cansancio, por la competencia misma, pues el guía esté a cada rato diciendo cualquier instrucción. Por eso se debe de tener esta comunicación no verbal, pero al mismo tiempo tener una comunicación verbal que va a ser muy reducido para tareas muy específicas, por ejemplo, curva o meta. De recomendación deben de ser palabras muy cortas de una sola vocal para que no sea tan cansado para el guía también. También otra especificación del guía que debe de cumplir es que en pruebas tanto de velocidad como de medio fondo, el guía y el atleta se deben de posicionar en un estado en donde ambos tengan el brazo y el pie muy, muy sincronizados de la forma en que pues tengan esta sincronización totalmente a la par. ¿Por qué? Porque en el caso de velocidad de 100 metros o de 200 metros o 400 o inclusive en 800 metros, la salida es con bloque. Entonces, si un atleta junto con el guía salen disparejos, pues automáticamente es salida en falso. Y esto significa que están descalificados. Y ya durante la carrera también el guía y el atleta deben de tener la misma zancada y no deben de sobrepasarse de una distancia máxima de un metro para que el guía no esté jalando al atleta ni el atleta esté jalando al guía. Si ocurre esto, pues automáticamente también califica para una descalificación. Y inclusive en la meta, el atleta debe de cruzar primero la línea de meta, no antes que el guía, para que sea válida su competencia. Y justamente en mi primera paralimpiada en 2018, en la prueba del 1500, ya en el último cierre, en los últimos 50 metros, otro competidor junto con su guía se nos cerró. Entonces, para evitar el choque
pero también para que yo tuviera la oportunidad de cruzar la meta, mi guía me soltó en los últimos 3 metros y afortunadamente por milésimas de segundo ganamos esa competencia. Pero a partir de esa competencia en el 2018-2019 se cambió la modificación a esta regla que si un guía comienza o acompaña al corredor, lo debe de acompañar, no lo debe de soltar hasta el final de la meta, siempre y cuando el atleta cruce primero la línea de meta. Y también quiero destacar que mi guía, Roxana Marlene, es la única mujer guía que compitió con los demás guías masculinos en pruebas masculinas, y es una demostración clara de que ni la discapacidad, inclusive el género, no es una limitante para hacer las cosas. Cuando la voluntad es grande, pues se hace todo lo posible para hacerlo. Y bueno, también ya por último, también para finalizar, para concretar, pues a mí el deporte me ha dado grandes experiencias, pero también estoy agradecido con el profe Marco que me haya dado la oportunidad de integrarme a este equipo, porque si bien para una persona ciega o con cualquier tipo de discapacidad, ya es muy difícil, tanto por el miedo o porque simplemente no está seguro de practicar un deporte, pues esa es una limitante. Pero también está del otro lado, cuando ya el atleta está decidido a competir y se encuentra con el entrenador, ya sea un entrenador de un deporte o con el mismo profesor de educación física, en donde el profesor o entrenador le dice que no puede trabajar con él porque no tiene los conocimientos necesarios y no sabe cómo trabajar con personas con discapacidad, ahí es una limitante aún mayor. Entonces, le agradezco mucho a esta oportunidad al profe Marco Leal Torres, porque es una inclusión que nos ha dado tanto para mí como yo que entreno y compito con personas convencionales, y se crea esta relación de vínculo, de empatía, de querer entender a la otra persona, pero también no chiquearlo. Saber que cada uno puede dar algo de sí mismo, eso es lo padre de este deporte y de todos los deportes adaptados. Y en este tenor, pues también mi compañera Anabel nos podría platicar un poco de cómo fue su experiencia en trabajando con personas ciegas y débiles visuales. Sí, claro. O sea, Luis Gerardo ya les contó un poco acerca de cómo lo viven los corredores. Ahora yo les voy a contar cómo lo vivimos del otro lado, o sea, siendo guía. Bueno, buenos días otra vez. Y antes que nada, quiero que sepan que yo soy miembro de la Asociación de Scouts de México desde 2007, entonces ahorita tengo 20, llevo 13 años en el movimiento y el voluntariado es pan de cada día en mi casa. Y ahora siendo guía de corredores ciegos, pues a mí me ha enseñado bastante, me ha enseñado a confiar en mí, a mejorar mi toma de decisiones, porque como bien lo menciona Gerardo, tiene que ser súper rápido. O sea, tú no puedes, hay corredores que les gusta simplemente disfrutar la carrera y pues la verdad es que no te quieren oír porque pues, les gusta correr y se vale, sentir el viento en tu cara es fenomenal, ¿no? Después de que a muchos les dijeron que pues no iban a poder hacer nada o que no eran funcionales, el tener esa habilidad de correr y que alguien te esté apoyando, pues es genial. Hay otros corredores que les gusta siendo guía te conviertes hasta
en guía de turistas, porque hay corredores que cuando estamos en Reforma o en Chapultepec, les gusta que les vayas diciendo por dónde van pasando, ¿no? Y pues ahí me tienen como, del lado izquierdo tenemos al caballito, del lado derecho, así, o sea, corredores que les gusta que les vayas narrando todo. Y como bien menciona Luis Gerardo, algunas carreras se prestan y no se prestan a ello. Por ejemplo, me ha tocado corredores que son muy rápidos, o sea, de verdad muy rápidos, y para aguantarles el paso, o sea, el guía siempre tiene que estar como consciente de todo, pues son sus ojos, la responsabilidad y todo. Entonces, ese tipo de corredores, pues no hablamos tanto. Pero cuando, por ejemplo, me tocó correr el medio maratón de la Ciudad de México el año pasado, porque yo soy más corredora de fondo, y pues ahí íbamos a un paso más tranquilo y yo iba muy bien, entonces podemos ir platicando, echándole porras a nuestro corredor y él a nosotros. Es como un trabajo muy, muy grande en equipo. Y también los guías tenemos esa responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestro corredor, porque el guía está para el corredor, siempre, siempre, en todo momento. Y también es un trabajo en equipo muy, muy bonito, y a mí de verdad me apasiona mucho, y no saben cómo, no sé por qué, pero tengo muchas ganas de llorar, porque es algo que a mí me llena hacer, o sea, poder disfrutar, hacer algo que yo disfruto y ayudar a alguien más en el camino y juntos lograr pues llegar a la meta. No saben cómo lo bonito que siento, porque no es nada más ser guía en la competencia, en la carrera, o sea, es ser guía desde que llegas ahí, desde los entrenamientos, desde que mándame mensaje cuando llegues. Es un gran equipo y una gran labor que se le tiene que dar mucha visibilidad. Y a mí, como guía de arco y guía de corredores, pues me gustaría invitarlos a que se sumen a esta gran familia. Y siento que como comunidad universitaria podemos empatizar y ser voluntarios. O sea, para mí el voluntariado es invertir tu tiempo, y como cosecha, pues son todos los logros que se realizan en equipo. Y hay una frase muy bonita que de los scouts, que es siempre listos para servir, y pues aquí estamos. Y también otra que es quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y otra de la gloriosa Facultad de Medicina, que pues es Alice Vivere, vivir para servir. Y espero que se unan a esta gran familia. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Luis Gerardo. Pues como ven, esta inclusión y estos deportes inclusivos son necesarios en nuestra vida cotidiana. Y como todo, el tiempo apremia. No quisiera irme, déjenme invertir un minutito antes del cierre, donde van a tener, vayan pensando, por favor, en lo que yo les vuelvo a leer rápidamente todos los comentarios y preguntas que nos hacen. Espero que sean más comentarios, porque no nos va a dar tiempo de contestarlas. Sin embargo, las iremos contestando en el transcurso del día, y para que no se queden con la duda. Pero vayan pensando cómo quieren cerrar, ya que vamos a tener un aproximado de un minuto cada uno, ¿vale? Entonces voy a empezar rápidamente. Mercedes Uribe, saludos y felicidades a todos. María de Jesús Morales Garín, muchas felicidades, un gran ejemplo a seguir. Miri de Jesús, muchas felicidades. Sergio, muchas felicidades. Martín Ruiz. Jen Martín, muchas felicidades. Deberían de hacer este tipo de deportes en todas las escuelas y lugares del mundo. Antonio, Anabel, ¿cómo te das tiempo para estudiar y para apoyar a los deportistas? Viridiana Brito, muy importante que la UNAM abra estos espacios para hablar del deporte adaptado. Me da mucho gusto verte por este medio, Adri. Sergio, Miri de Jesús. Maribel Luna, felicidades, Adrián, por ser un excelente futbolista y por el amor que le tienes a tu deporte. Bendiciones a todos. Rosario, felicidades por tan hermosa labor. Ángel Gago presenta saludos. Es admirable preparación para todos. El caso del atleta guía, su preparación es y al igual que al atleta con y sin discapacidad, son extraordinarios. Muy buena exposición, Luis Gerardo. ¿Cómo escoger al guía para cada atleta y cómo entrenar? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo escogerías tu guía? Isabel Montoya García, felicidades por tan valiosa labor a todos. Nelda Poblano, felicitaciones a todos, es un gran equipo. Importante fomentar el deporte.
Tienen razón, Gerardo, el de Roxana participar en una inclusión es, en realidad es uno mismo. Ustedes son un ejemplo de determinación. María LM, gracias a todos por su labor. Margarita García, es una gran experiencia escucharlos, aunque sea a la distancia. Qué increíbles personas eres, Ana. Jackie Gallardo. Y Anabel, soy tu fan. Brian Medrano, Santiago Castro, saludos, son un gran equipo. Santiago Castro, les deseo mucho éxito. Así es, Anabel, todos los demás son personas extraordinarias. Eva Figueroa, felicidades por lo que realizan. Y bueno, pues vamos a darle paso a este cierre, que tenemos 30 segundos para ello. Así es que ahora vamos a empezar al revés. ¿Quieres iniciar, Luis Gerardo? Sí, profesora. Gracias. Pues para mí el deporte adaptado, a pesar de que, además de que es una disciplina que te lleva a conocer realmente tu cuerpo, de conocerlo cuando están en esas condiciones extremas o saber que cada músculo de tu cuerpo, a pesar de eso, te brinda algo más valioso, que es el convivir con otras personas. Y aprender de ellas y también estoy muy agradecido por todos los guías, porque si bien muchas personas piensan que un guía puede correr con cualquier persona, pues realmente no. El guía debe tener una comunicación antes, conocerlo, y es tan fundamental este paso, que en la hora de competencia se ve tan fácil, pero realmente es un trabajo realmente arduo que sí cuesta con el tiempo acoplarse al ritmo de estas personas. Y pues muchas gracias por la invitación. Y ellos al de ustedes, de nada, Gerardo. Siempre es un placer tenerte aquí y que nos compartas esta experiencia, porque como bien dices, y lo habías expresado, ¿no? La empatía con la persona, tienen que primero tener este clic para poder ser tu compañero, que al final de cuentas se vuelve en tus ojos, y tienes que confiar literal, ciegamente, en tu guía. Entonces, adelante, Sergio, por favor. Pues bueno, este es un mensaje para toda la comunidad universitaria con o sin discapacidad, para que si gustan unirse, si gustan practicar este deporte, bienvenidos, es un deporte maravilloso, al igual que los profesionales, nosotros hacemos cosas increíbles, desde un túnel, desde una ruleta, un arcoíris, que son trucos que se hacen dentro de la cancha, se les hace la cordial invitación, y pues que preferible que agarren un balón de fútbol a que agarren una adicción. Cierro con Deporte Adaptado UNAM, Fútbol para Ciegos presente. Muchas gracias, Héctor. De verdad, es fundamental tu participación. Y vamos con Josué. Ok, pues, a mí la verdad que me apasiona mucho todo esto, no solamente el fútbol para ciegos, sino también ahorita lo del atletismo que escuché. La verdad que son deportes fascinantes. Y pues para mí la verdad que es un orgullo, una pasión, un gusto ver que a pesar de las discapacidades o a pesar de las bardas que a veces nos ponen, pues podamos seguir adelante y podamos seguir practicando un deporte que a lo mejor se veía imposible en algún punto, pero se ha llegado a adaptar para que nosotros podamos seguir adelante y cumpliendo nuestros sueños y pues dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Ya cuando sientes o es que no puedes, pues esas ganas, esa pasión que tienes te hace levantarte otra vez y seguir adelante. Y creo que se aplica en tanto en el deporte como en la vida diaria, ¿no? De a veces caes, pero el chiste es concentrarse, levantarse y volver a empezar y terminar, que es lo importante, llegar y terminar. Entonces, pues para mí la verdad que es un aprendizaje muy bonito tanto en deporte como en la vida. Y pues, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Josué. Rápidamente, Anabel, que ya nos están carrereando, nos tenemos que ir. Así es que cierra, por favor.
No, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a las autoridades universitarias y los esperamos en deporte adaptado, atletismo. Tenemos muchos deportes, básquetbol en silla de ruedas. Espero que se unan a esta gran familia. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, pues en conclusión, nos hemos dado cuenta que el deporte adaptado consiste en adaptar una disciplina deportiva a las necesidades de las personas con discapacidad. Pero el deporte inclusivo, en cambio, la persona con discapacidad practica un deporte, ya sea de forma recreativa o competitiva, junto a personas sin discapacidad. Este fue nuestro tema de hoy. Muchas gracias. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo, la siguiente semana, por la misma hora, con las singularidades del deporte adaptado. No se lo pierdan. Muy agradecido a las autoridades. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes, con estos compañeros con los que he compartido escenario el día de hoy, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Buen día. Gracias.